Hola a todo el mundo y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un haul por fin y esta vez además un haul de rebajas. Así que nada, espero que os guste mucho. Os voy a intentar dejar todos los links que encuentre de las prendas que todavía estén disponibles online en la cajita de info. Pero además os recuerdo también que tenéis todo etiquetado en mi 21 Batos, que también os dejo el enlace abajo. Y nada, que vamos a empezar. Bueno, yo voy a empezar de manera aleatoria, como siempre hago en los hauls. Entonces, conforme voy teniendo aquí a mano, os voy enseñando. Entonces, bueno, lo primero es este abrigo que no es de rebajas en sí, o sea, no me lo he comprado en rebajas, sino que fue un regalo de Reyes, pero como sé que está rebajado ahora porque lo he visto en varios Zaras, pues por si al verlo os gusta y tal, pues que podáis, o sea, sepáis, perdón, que podéis encontrarlo en rebajas. Es este abrigo todo de pelito tipo borrego, con el forro en rosa, lleva dos bolsillos en los laterales, se cierra con corchete, lleva varios corchetes y luego lleva la capucha. Es súper, súper, súper suave. A mí me encanta, la verdad que desde que lo tengo no he parado de ponérmelo, o sea que es un color también que va con todo y me gusta un montón. No es excesivamente gordo, pero la verdad que abriga bastante y me gusta un montón. Y voy a seguir. Bueno, el siguiente también es de Zara, ese sí que me lo he comprado yo en las rebajas y ya lo tenía fichado en la web. Y bueno, me esperé a las rebajas arriesgándome a no quedarme con ello. Pero bueno, la verdad es que me encanta. Llevaba un tiempo buscando así alguna cazadora tipo plumas como esta. Y esta me encantó. Se cierra aquí en un lateral con cremallera, no lleva capucha, pero lleva así el cuello bastante alto. Y es de la sección de Zara Kids, ¿vale? Es de niños y yo me cogí la talla 13-14. Y bueno, me costó rebajado 18 euros, así que está genial, porque la verdad que es súper, súper abrigado y me encanta el color. Estaba también en negro, lo digo también por si lo veis en alguna parte o tal, porque la web está agotado en negro, en verde cuando yo lo vi la última vez todavía estaba, no sé ahora, y bueno, pues si lo veis en tienda que sepáis que está en negro también. Seguimos. Esto es de Mango, todavía no lo he estrenado, pero estoy deseándolo porque esta falda la tenía ya fichadísima desde que salió la colección de Mango Commit, que es, o Committed, o como se llame, que es una colección que van sacando cápsula en algunos mangos porque todo es con ropa reciclada, o sea, con tejido reciclado. Y me encantó, me encantó. Es una falda chulísima, así como militar, ¿no? Con este estampado de color verde, pero además un montón de tonalidades más, en azul, en amarillo, en rojo. Y lleva aquí una cinta bastante gorda para anudarla y por detrás lleva dos bolsillos y está súper guay. Todavía tengo etiqueta por eso, porque no me la he puesto todavía y estoy deseándolo, pero con el frío que hace no me atrevo yo a ir ahí con la pierna al aire. Luego otra cosa también que me cogí en Mango, que la verdad que en Mango solamente me he cogido estas dos cosas. Perdona, hay traca. Bueno, es este mono. A ver, vais a ver que he cogido bastantes cosas también de verano, porque a mí, bueno, también me apetece ahora aprovechar las rebajas para cogerme cosas de verano, porque aquí en Valencia enseguida, después de Fallas, incluso en Fallas, ya te puedes poner manga corta y a pleno sol al día. Y entonces pues a mí me gustaría coger alguna prenda de verano, de primavera, para poder usarla ya y ahorrar unos dinerillos antes de esperarme las rebajas de verano. Entonces bueno, me cogí este mono que me encantó, de cuadrito bichí amarillo, que es así, de tirante fino, y luego es un mono, de pantalón. Y luego por detrás se cruza toda la espalda, y la verdad que está súper chulo. Y luego por delante aquí lleva dos bolsillos en cada lado. Me pareció muy muy guay. A mí que me encanta todo lo que es el estampado de cuadritos y amarillo y todo. Bueno, otra cosa también de que fue un regalo de Reyes, pero que también está rebajado ahora, es el jersey que llevo puesto, que también es de Zara. Entonces, bueno, pues este también fue un regalo de Reyes, pero sé que está rebajado. Así que por si os gusta, que sepáis que también lo podéis conseguir. Es bastante largo, es muy largo, oversize. Yo llevo la talla S y el cuello es súper alto también. Pero a mí me encanta el color, el tejido que tiene, lo abrigadito que es y hechizo. Bueno, seguimos con Zara y me cogí este vestido largo en un color como amarillo verdoso, así pistacho, que lleva todo lo que es el frontal bordado de flores, la manga es así como murciélago pero corta.
queda de largo por encima del tobillo y luego por detrás se ata con el lacito este, la cuerda, que lleva aquí al final pompón, en color burdeos. Y está súper chulo. Este me lo cogí en tienda y bueno, llevo la talla S y valía 30 euros y me costó 20. A ver, ahora sí que es cierto que, sobre todo por ejemplo en Zara, en otras tiendas sí que a lo mejor merece más la pena las rebajas, pero es cierto que en Zara lo que son las dos primeras semanas son un fiasco, porque te rebajan las cosas 3 euros, 4 euros, igual. Lo único que merece la pena es coger cosas que sabes que es que se van a agotar en la primera semana, si no es a los primeros días, y no lo vas a llegar a encontrar a las segundas rebajas, entonces pues ahora o nunca. Pero si no, merece la pena esperarse. Luego también me cogí este vestido de Zara también. Pero bueno, estos dos que os voy a enseñar, estoy pensando si quedármelos o no. Pero bueno, yo os los enseño porque si os gustan, para que sepáis también que los podéis conseguir. Pero estoy ahí en mi dudilla porque son súper anchos y a mí me gustan las cosas anchas y rollo Versace, pero sin llegar a parecer un saco, ¿no? Entonces, estoy ahí. Es un vestido negro, básico, que se ata aquí arriba hasta la cintura como si fuera una camisa. Y la manga es media manga. La verdad que el tejido es súper gustoso, es muy fluido. A mí me gustó mucho el corte que tenía, pero sí que es cierto que mirad, que para ser una S, o sea, es tremendamente enorme. O sea, me queda como un absoluto saco, que ahora lo veréis cuando ponga la imagen del puesto. Así que, no sé, decidme vosotras si os lo quedaréis o no. Y lo mismo, costaba 30, me costó 20. Y luego con este vestido, que también es de Zara, tengo la misma duda, porque me gusta un montón, el corte así lo veo y me encanta, pero es que luego en mí me lo veo enorme. Es este vestido en negro también, pero con estas rayitas plateadas, súper chulo, que la manga es larga y luego va aquí ajustada con una goma en la muñeca, y es como todo holgado, y luego en la zona aquí más baja de la cadera pues lleva como esa cinturilla, no, esa costura para que marque un poco lo que es la falda. Y luego por detrás se ata con un botoncito arriba del todo. Y la verdad que no sé, que me parece súper chulo, de estos cómodos que te pones unas medias negras, incluso de plumetti, con un botín, y queda súper guay para también para ir a cenar algún día. Y que es que la verdad que tengo un montón de vaqueros, de pantalones y tal, y faldas, pero luego de invierno no tengo vestidos. Entonces pues los vi y quise aprovechar, pero es que es cierto que cuando me lo probé en casa, no sé, no me acaban de convencer. Me tenéis que ayudar vosotras a ver qué opináis con estos vestidos que os he enseñado. Que estoy ahí dudosa. Vale, ¿qué más? Hay muchas cosas, ¿vale? Así que voy a ir súper rápido. No me voy a entretener en cada cosa porque si no... Bueno, me cogí este choker o gargantilla o como lo queramos llamar, étnico, de Parfois. Que ahora tenía fichado en la web. Y bueno, no lo han rebajado mucho, la verdad, de 13 euros a 9. 3 euros. Pero la verdad que me encantó, me parece súper bonito, todo de ganchillo hecho a mano, las borlas, me parece una pasada esto para verano, me encanta. Yo soy una friki de cosas así que pocas juntas. Luego de H&M me pillé esta falda, así plisada, corta, en color naranja, que ya la tenía más que fichada y la verdad que estaba súper rebajada. Además en H&M, por ser socio del H&M Club ese que te registras, que yo me lo hice ya hace un montón de meses, siempre han sacado promociones, ofertas y tal, y yo bueno, lo pillé en la web, me pillé más cosas que os voy a enseñar, y si te cogías tres o más prendas de rebajas, aparte de la rebaja que ya llevaba, te hacían un 20% adicional, gastándote pues 120 puntos creo que eran, ¿no? Porque vas acumulando puntos según las compras que hagas. Entonces yo apliqué eso y ya... Rebajada ya valía 10 euros, pues imagínate, pues me salió por 8 euros o 6, 7 euros. Entonces está genial. Así que muy guay. Llevo esta, pues eso, llevo la talla 34. Vale. Luego en H&M este jersey, que es que me encanta. Tengo varios jerseys en gris y por eso dudé mucho si cogérmelo o no, porque ya tengo jerseys en gris. Entonces dije, jolín, es que ya no te hacen falta. Pero es que este jersey es de esos de las colecciones de premium quality, es decir, con una calidad mejor, la lana es mucho mejor, se veía un tejido más bueno. Y aparte que es que lo de un jersey tan básico, atemporal y que me va a durar un montón de tiempo, que dije, venga, aprovecha ahora porque de lo normal vale 50 euros, sin rebaja. Y con la rebaja estaba 35 y con lo del 20% pues se me quedaría sobre unos 28 o así o 30 euros. Lo estoy haciendo aquí a por la cabeza, que seguramente que me equivoqué
y no sé así el cálculo, pero bueno, más o menos, nos entendemos. Entonces ese jersey en gris, que me gusta un montón el cuello que tiene, que no es ni cuello alto ni así desbocado. Luego como el dibujo que tiene aquí a los laterales, que la manga es bastante ancha, pero luego aquí no lleva goma ni tampoco es acampanada. Entonces la verdad que me parece que es un jersey de estos de fondo de armario que te lo vas a poner con todo. Y el tejido no puede ser mejor, de verdad. O sea, que se nota al final la calidad, la pagas. Se me acaba de caer al suelo. Bueno, yo soy una friki también de las camisetas de rayas. Me las pongo todo el año. En verano pues de manga corta, en invierno de manga larga, en primavera, en todas horas. Entonces aproveché las rebajas y bueno, me cogí esta en rojo y negro, que parezco un poco a Freddy Krueger, pero bueno, me gustó mucho. Esta es la talla S y pues eso, estaba rebajada creo que a 5 euros o 6 euros, pues más el 20% que llevaba. Y luego me pillé esta también en... ¡Uy! Azul marino y blanco. Sí, ya tengo un azul marino y blanco y yo me pensaba que me la había cogido porque era negra y blanca. En fin, me va la pinta. Pues eso, esta también es la S, no es el mismo modelo que el otro porque ese creo que queda un poco más entallado y este es más oversize, bastante más. Como podéis ver, pues bueno, pues una camiseta fina, básica, de rayas. Vale, luego en Zara me pillé estas dos sudaderas que todavía ni me las he probado, o sea que me las voy a probar aquí en directo con vosotros. Por tanto no puedo decir si me gustan o no realmente cómo quedan porque no lo sé todavía. Ahora después cuando me las pruebe. Pero yo creo que sí. Y lo mejor de estas sudaderas, que me ha sorprendido muchísimo, es la textura que tienen. O sea, son súper, súper, súper suaves, o sea, increíbles, son como de aterciopeladas, ¿sabéis? Entonces me pillé esta negra con el cordoncito en blanco, llevan capucha, las dos son del mismo modelo pero en dos colores diferentes, ¿sabéis? Porque quería así alguna sudadera pero sencillita, básica, para combinar también con looks un poquito más arreglados, con alguna falda plisada o alguna falda normal de otra forma, y me cogí esta en la talla S y luego la misma en color gris, que al final son pues esos, los dos colores más básicos, y lo mismo con el cordoncito en color beige y la capucha. Y esta, la verdad que bueno, aquí puede que vayan 20 euros, pues no sé cuánto me costó rebajado, la verdad, yo creo que unos 12, puede ser eso. Y luego qué más, y luego de Zara también me pillé... Es que claro, Zara, como he ido a tienda, pillé online, entonces tengo cosas de diferentes momentos. Y luego me cogí esta bandana para la cabeza, para el pelo, de Lunares, es negro y blanco, estaba dudando si era azul marino. Y bueno, esta valía 8 euros y me costó 4 o 5 euros, me costó, vale. Y no sé, me parece súper guay, para verano, para primavera, yo suelo utilizar bastante este tipo de bandana, sobre todo cuando voy a la playa y luego pues me voy a dar un paseo o lo que sea y no me da tiempo a en ese momento, pues eso, estoy en otro sitio, en otra ciudad, en otro pueblo y no voy a ir a mi casa a ducharme, entonces pues bueno, para que no vaya con pelos de loca. Vale, ¿qué más? Luego de Bimba y Lola me cogí unos zapatos porque es que no podían estar más rebajados y aparte me gustaron un montón. Lo malo es que todavía no me los voy a poder poner porque como tienen un poco de esparto, pues es un poco más primaveral, veraniego. Uf, esto está lleno de pelusillas. Y bueno, costaban 105 euros y me costaron 31. O sea, ganga no, más que ganga. Así que nada, a ver si os gustan. Están también en azul marino. Lo digo porque si os gustan y queréis echar un vistazo, cuando ya las pedí online todavía estaban en todas las tallas. Y son estas... con el lacito así como de algodón, negros de ante, ¿eh? O sea, estos pies, lo sabéis, ante. Luego la suela de esparto y luego la otra de goma blanca y negra. Y no sé, me recuerdan un montón a las zapatillas estas y las alpargatas que hay de la marca Manewi, que tiene una colección Andy Singer y todo eso, que yo las sigo mucho por Instagram. Pues me recuerdan un montón a este tipo de alpargatas. Y pues eso, 31 euros y también está en la azul marino. Suelo dejar el link. Vale, ¿qué más? Vale. En H&M también, pero esto es en tienda. Esto lo enseñé por stories para las que
no me sigáis por Instagram, os lo dejo por aquí porque bueno, suelo subir stories de cuando compro algo o cuando me voy de viaje y cosas. Y nada, encontré este vestido que ya lo tenía fichado el verano pasado, lo busqué por un montón de H&M's y siempre lo veía pero en talla súper grande, nunca encontré mi talla y bueno, ha sido en Murcia donde he encontrado además de mi talla, súper ganga también porque me costó 5 euros. Es este vestido como en azul grisáceo y luego lleva volantes aquí en la zona de la falda. La parte de arriba es calada, tiene como agujeritos y aparte es medio traslúcido, transparente, entonces aquí pones algún suje negro o así para que no se vea. De manga corta, por detrás se cierra con el botón y la verdad que me encanta. Me recuerda mucho al rollo de Isabel Marant, que me gusta muchísimo. Y bueno, pues que ya lo tenía fichado y lo vi por 5 euros, pues era que es mío. Vale, seguimos. Madre mía, no voy a acabar nunca. Vale, esto también es otra cosa que yo ya tenía fichadísima, que no la vi nunca en tienda en temporada y online se agotó cuando ya quise comprarlo. Y luego, pues también en Murcia, Murcia le agradezco muchísimo las rebajas, pues esto también encontré este vestido, el último que quedaba en mi talla y rebajado. Y además más rebajado de lo que yo me pensaba que estaba, que es lo que marcaba la etiqueta, así que... ¿Qué más te puede dar satisfacción que te pase esas cosas? O sea, que busques una cosa que no la habías visto en su momento en temporada, que esté rebajada, que sea la última que haya en tu talla y que encima cuando vayas a pagar te digan que cueste menos. Bueno, eso es éxtasis. Entonces, bueno, eso es este vestido de Zara, de lana, es súper gordito, así como de, es, bueno, como no, de canalé. La manga es larga, está doblada, es... de cuello alto pero sin ser cuello vuelto y es largo, largo, largo hasta por encima del tobillo, o sea, no me puede gustar más, de verdad, me encanta, me encanta. Me cogí la talla S y bueno, costaba 40 euros y me costó 26. Luego en Primark, nada, son tres tonterías, me fui a la sección de chico porque a mí siempre las camisetas de manga corta me gustan, así que tengan algún logo, algún dibujo guay. Y en la sección de chicos siempre tienen camisetas súper guays, súper molonas, como la que llevé este verano de Pepsi, que en mi Instagram lo podéis ver. Y bueno, pues me pillé dos de la sección de chico. Esta de la NASA, que me parece súper guay, en gris, de manga corta. Me pillé la talla S y estaba rebajada a 4 euros, o sea. ¿Qué más podemos pedir? Y luego esta de Coca-Cola roja, para tener el dúo, ¿no? Pepsi y Coca-Cola, como lo vea mi padre me mata. pues eso, me la cogí también en la S. Pero claro, es que esta ahora estoy dudando porque se la enseñé a Marcos y me dijo que le parece que le recuerda a las típicas que te regalan de propaganda cuando compras las latas de Coca-Cola o lo que sea. Entonces, no sé, le va a parecer de propaganda... A vosotras, ¿qué os parece? Decidme, ¿me la quedo o no me la quedo? ¿Os mola? Vale, Mango Audio dice un pedido súper grande, la verdad. Entonces, lo primero que me pedí es este short bordado de talle alto, que está súper guay, este yo creo que me lo voy a quedar. Tengo uno muy parecido también y por detrás es todo blanco con el borde también bordado. Yo me pedí la talla S y bueno... No me acuerdo el precio, ¿vale? Pero os lo voy a dejar todo en la cajita de info. Luego me pedí también este top. Súper chulo. Con encaje. Y los botoncitos ahí delante que me encantan. Con un color como crudo, en gris, entre gris y beige. Lo siguiente es este vestido súper largo. Que este me ha decepcionado un poquito, pero bueno, no me lo voy a quedar. Es así en color como teja. Es súper, súper largo, la manga es larga con goma en la muñeca, llega hasta prácticamente los tobillos y luego por lleva forro interior de tirantes y luego por detrás se ata con el cordón que lleva borlas al final y con el botón este también. Luego me pedí este que, jolín, yo estaba súper encantada cuando en la web y es que me chifla y el tejido y todo me encanta, pero me va enorme. Enorme y larguísimo, larguísimo. No sé qué haré con este vestido. Tampoco en verdad es que crea que tenga ocasión yo para ponérmelo. Es este vestido largo, o sea, es largo hasta el suelo que arrastra como 5 metros más. Y es verde de raso. Y luego lleva aquí en la cintura por delante una cuerda, un cordón para atarlo y hacer un nudo.
Luego este vestido que me chifla, me encanta, me tiene enamorada y estoy ya deseando ponérmelo, pero aún queda. Esto es lo malo de comprarse ropa de verano ahora en invierno. Pues que te mueres de la envidia y de la ansia, pero bueno. Es este vestido de tirantes de cactus. ¿Cómo no? De cactus. Soy friki de los cactus. Y bueno, lleva aquí en la zona del escote y en un lateral todo el volante. Y luego por detrás es súper guay porque lleva todo lo que es esto cruzado. Luego me cogí este vestido que también me voy a quedar porque no tengo ningún vestido blanco. Llevo mil años buscando un vestido blanco y este la verdad que es básico. A ver, tampoco es un vestidazo que digo, ah, me encanta, pero bueno, creo que me lo puedo poner bastante. Y el corte es original, es diferente. Así a primera vista no parece nada, pero luego puesto queda guay. Entonces este vestido con el tirante ancho, cerrado, sin mangas, que luego lleva un poquito así más fruncido, bueno, fruncido, ajustado en la cintura. Y luego aquí abajo lleva como una abertura, ¿cómo no? Es que aquí rabia me da decirlo de como tal, no, es esto. O sea, lleva una abertura en el cada lateral y asoma por debajo como si fuera otro vestido, pero que es otro vestido porque es un forro solamente de falda. De otro tejido, más de raso. Bueno, raso, no sé. Que da como movimiento, ¿no? Y se cierra por detrás con la cremallera. No sé, me parece guay. Me parece un vestido básico blanco y es chulo. Luego me cogí estos vaqueros en blanco. Porque ya tengo este modelo en color vaquero, en color gris, en color negro. O sea, tengo un montón de colores y me gusta un montón. Es el modelo Handry. Y es de estos que son crop, que son súper tobilleros, cortos. Y bueno, me lo cogí en blanco. Pero resulta que me cogí la misma talla que tengo en todos. O sea, en todos tengo la 34. Porque los vaqueros de mango es cierto que tallan un poco grandes. Entonces yo de normal de pantalón suelo usar una 36 en casi todas las tiendas. Pero mango una 34. Y es que ya os digo, o sea, el negro, el gris, el vaquero lo tengo en 34. Y me van bien, incluso alguno holgadito. Y este es la 34 porque claro, me cogí el mismo, es el mismo modelo. O sea, no hay quien cierre este pantalón. No hay quien lo cierre. Me estoy empezando a plantear seriamente cambiarlo por una talla más, si es que ya hay. O sea, si es que ya hay, no, si es que todavía queda. La verdad que mal hablo a veces, ¿eh? Y luego ya, esto ya sí que es el fin del fin. O sea, ya os dejo en paz, ya vais a poder estar tranquila sin mí. Es este abrigo de cebra, que la verdad que me parece súper original. El tejido es así acolchado, lleva el cuello de polipiel. Y se cierra con cremallera. Y yo me cogí la talla S. Y bueno, me parece bastante original. Además se quedaba súper bien de precio. Y bueno, pues para quien quiera un abrigo diferente y original, está guay. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado un montón el vídeo. Que no se os haya hecho muy pesado. Contadme y ayudadme un poco a decidir. Me tengo que quedar con esos vestidos de Zara que os he enseñado, que soy un poco así dudosa. ¿Qué os parece la canasta de Coca-Cola? ¿Os parece de publicidad? Pero bueno, tampoco pasa nada, no queda tan mal. O no, que no me la quede. Contadme qué os parece y qué debo hacer. Y nada, que dadle a like si os ha gustado. No os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo, que voy a ir subiendo vídeos muy chulos. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo.